Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y aquí os traigo otro vídeo de sistemas estelares. Hacía tiempo que no traíamos uno de estos, así que bueno, vamos a hablar más concretamente del último que han subido a la web oficial, el sistema IDRIS. Así que nada, empecemos con una breve historia de lo que allí ocurrió. Hubo una cierta persona, conocida con el nombre de Terrell Doracio, que en el año 2493 pues cogió su nave y se fue a explorar por ahí, su nave llamada Icarroa, a todo esto. Y bueno, pues estuvieron atravesando el sector conocido con el nombre de Retor. Y bueno, como tenían edades, tú ya sabes, eran estudiantes, adolescentes, pues bueno, pues lo que hicieron fue él y unos amigos de la universidad pues comprar unos alucinógenos e ingerirlos en la nave mientras miraban pues esa zona y orbitaban por una pintoresca parte del espacio que era pues bonita de ver. Y si encima vas alucinado, ¿no?, con estupefacientes de esto, pues mejor, ¿no? Pues bueno, después de un ratito estando allí, que ya estaban todos muy pedos, Doracio se convenció de que había visto algo en el escáner, una anomalía. Pero el amigo le dijo que no le hiciera caso porque es que iban muy pedos y seguramente era una alucinación. O sea, la historia es así, ¿eh?, como la estoy contando. Bueno, total, que ahí quedó la cosa y después de terminar la graduación en la universidad, Doracio pues volvió otra vez insistente y bueno, se pasó semanas escaneando el sector a ver si era verdad lo que había visto. Total, que finalmente encontró un punto de salto, o sea que era cierto, ¿no? Un punto de salto a un sistema al que él mismo llamó IDRIS. Bueno, los pioneros que fueron para allá de la UNE pues exploraron IDRIS y descubrieron un planeta potencialmente habitable y un protoplaneta rico en minerales. Pues rápidamente se reclamó el sistema y se apresuraron a terraformar IDRIS 4. Una vez que este planeta fue habitable, pues el gobierno declaró a IDRIS 4 como un centro de crecimiento recomendado en el año ya 2533. La población aumentó y las empresas acudieron al sistema cuando se convirtió en un símbolo de la capacidad de la humanidad para colonizar rápidamente otros sistemas. Nadie podría haber previsto o predicho que IDRIS 4 pues fuera propicio para la vida humana. También lo convertiría en un objetivo principal para una invasión alienígena de la que vamos a hablar ahora mismo. A ver, la cosa se empieza a enrear un poco ya en el año 2541. Cuando el doctor Kellar Lenz descubrió el sistema Elysium. Allí dentro pues se descubrió una nueva especie, denominada los Tevarin. Ya sabéis quiénes son. La UPE pues intentó establecer vínculos diplomáticos con los Tevarin, en plan, venga, vamos a llevarnos bien, nosotros somos los humanos, encantado, bla bla bla, esto lo otro. Pero ¿qué ocurre? Que los Tevarin estaban más interesados en las tierras que la humanidad tenía en su poder. Ya que, bueno, los Tevarin tenían necesidades similares a los humanos en cuanto a atmósfera y tal, y ellos eran unos paquetes, eran unos noob y no sabían terraformar ningún planeta. Entonces estaban desesperados por encontrar planetas donde poder ir a asentarse y prosperar. ¿Qué ocurre? Que ya está, el ejército o la raza orgullosa y guerrera de los Tevarin pues concluyó que la invasión era la única respuesta a sus problemas. Así que nada, se encendió la mecha y comenzó la primera guerra Tevarin. La armada de la UPE fue enviada para defender el punto de salto, preventivamente, entre Elysium y Centauri. Desafortunadamente para la población que ya estaba asentada en IDRIS, pues fue descubierta por los Tevarin, ya que estos descubrieron también el punto de salto al sistema. Así que hicieron un ataque sorpresa a lo puñalada trapera en el año 2542. Esta invasión de los Tevarin pues comenzó con bombarderos orbitales que devastaron los centros de población y dejaron innumerables muertos, o sea, la madre que los... Bueno, ahí queda. Total, que todas estas nukes que tiraron pues dejaron unos cráteres dentro de lo que es la superficie del planeta que todavía se pueden ver cuando nos acercamos a visitar el planeta. La mayoría de los supervivientes huyeron del sistema. Sin embargo, otros buscaron refugio en las montañas y, bueno, se organizaron en pequeños grupos de resistencia para proporcionar un poco de inteligencia y asistencia a lo que es la UPE, cuando finalmente llegó para atacar de nuevo el planeta. Cuando la primera guerra Tevarin terminó en el año 2546, pues el grandioso Iván Messer había sido elegido primer ciudadano, una posición que, bueno, finalmente pasó al rol de emperador. Y la verdad es que este ascenso pues fue totalmente grandioso, ¿no? Se vio de no tener nada a tener mucho, no sé, como Pablo Iglesias.
Pues cuando ya tenía poder, ejerció su inmensa influencia pues para hacer sus cambios en el gobierno, según sus gustos, y así beneficiar a aquellos que le ayudaron a ascender. Incluía esto ayudar a la gente de Idris, así que bueno, el nuevo gobierno de la UEE soltó un montón de pasta en el sistema Idris para reconstruirlo todo y reubicar a los habitantes. Y bueno, un poco en conmemoración con todo lo ocurrido, ¿no?, y con todas las víctimas que hubieron, pues el manufacturador de Aegis Dynamic pues nombró una línea de naves capitales con este nombre en el año 2551. Ya sabéis, la nave de la Idris. Es más, abrieron incluso instalaciones dentro del planeta para poder fabricarlas allí mismo. Entonces fue cuando Ivan Messer pronunció su famoso discurso en el lanzamiento inaugural de la Idris, donde insinuó que un régimen fascista estaba por llegar. En ese discurso, el Messer dijo que nunca más podremos dejar a la humanidad que sea víctima pues, de otra raza, ¿no? Y bueno, que todos los que se atrevan a convertirse en enemigos del imperio de los humanos, de la humanidad, que tiemblen al enterarse que nuestra victoria en Idris y su nave capital lleva el nombre y vamos a dar mucha caña. Bueno, la reconstrucción del sistema se detuvo en 2603 con el estallido de la segunda guerra contra los mismos Tevarin. Es que no aprenden. Bueno, comprometidos a evitar que Idris cayera nuevamente al poder de los Tevarin, los militares estacionaron una fuerza masiva en el sistema. En plan, venga, venid, chavalotes. El señor de la guerra Tevarin, a ver si soy capaz de pronunciar, Coractal, reconoció la intención de la humanidad de mantener el sistema a toda costa. Así que bueno, al darse cuenta de esto, lo utilizaron en su ventaja. ¿Qué hicieron? Pues enviar flota señuelo a Idris para atraer más fuerzas de la UEE a ese sistema y dejar desprotegido otros donde iban a atacar por sorpresa después. Finalmente, los Tevarin se comieron un mojón muy grande y fue entonces cuando el sistema Idris realmente pudo prosperar una vez que esta amenaza fue erradicada. Bueno, pues los siguientes años, más bien los siguientes siglos directamente, pues no fueron tan emocionantes, pero no por ello fueron menos importantes, ya que bueno, en Idris 4, donde estaba Aegis Dynamic establecida, pues la propia empresa compró extensiones de tierra a bajo coste para poder expandir sus instalaciones, mientras que bueno, la presencia militar se mantuvo en el sistema, por consiguiente se establecieron rutas comerciales seguras. Esto hizo que los objetos que se pudieran comprar allí pues fueran baratos, que hubieran envíos seguros y se estableciesen unas regulaciones que le vinieron, vamos, de perfectas, te iba a decir otra cosa, para las empresas que acudieron allí al lugar, ¿no? Acudieron en masa. Bueno, debido a esto, a finales del siglo XXVII, pues el sistema ya se había convertido en una potencia de producción. Sin embargo, no iba a ser todo bueno, ya que durante el régimen de los Messer, pues se obtuvo una mala reputación de que este régimen daba prioridad a las corporaciones antes que a las que lo que es a la población, ¿no? Entonces, pues hicieron muchas huelgas bien organizadas en el año 2808. Estas huelgas, pues consiguieron mejorar las condiciones de trabajo y los salarios. Esto pues impulsó un movimiento en todo el planeta que presionó al consejo del gobernador para que refinara pues las leyes laborales. Desde entonces, pues esto se propagó por numerosos sistemas de la UEE, los cuales han adoptado pues estándares similares. Ahora universalmente a lo que ocurrió allí se le conoce como las enmiendas Idris. Bueno, y una vez terminado toda esta parafernalia de historia, ¿qué os parece si pasamos a hablar uno por uno de estos cuerpos celestes que orbitan a la estrella? Como siempre, empezamos por el planeta que está más próximo a la misma, Idris 1, el cual pues está a una distancia de 0,1 unidades astronómicas de su estrella, la cual, la estrella, se encuentra en la secuencia principal y es del tipo F. Hace tiempo ya que comentaba el tema de las estrellas, lo que es la secuencia principal y los tipos de estrella. Hay un programa de YouTube muy famoso que recomiendo que se llama La vida privada de las estrellas. Os voy a dejar lo que es el enlace en la descripción del vídeo. Son 10 capítulos que duran más o menos una hora cada uno, pero merece la pena verlos. Bueno, sigamos. Este planeta carece de atmósfera y bueno, y tanto su corteza como su manto han sido destruidos debido a su proximidad solar, dejando el núcleo de hierro del planeta que se solidifique, digamos, entre comillas, al aire, ¿no? Esto ya no es la primera vez que pasa, esto se ha visto también en otros sistemas y siempre coincide que ocurre con los planetas que están más próximos a la estrella. Debido a las fuerzas gravitacionales, se rompe y se quedan así. Bueno, pasemos ahora a hablar de Idris 2. Si bien Idris 1 carece de atmósfera, pues lo que tiene Idris 2 lo hace completamente inhóspito para la vida humana, ya que, bueno,
existen temperaturas que se disparan bajo la espesa y volátil capa de nubes. Cuando se combina con una presión atmosférica peligrosamente alta, este planeta rocoso se ve mejor desde lejos, porque es como si fuese, pues eso, una olla express. Pasemos a hablar ahora de Idris 3. Idris 3 es como el paraíso. No, es mentira, es un planeta inhabitable, es un planeta que está completamente rodeado por un océano de agua mezclado con amoníaco, un mar denso, ¿vale? Y bueno, han mandado un montón de sondas de investigación para averiguar qué es lo que hay ahí abajo en el mar. Y bueno, el resumen es que haya lo que haya allá abajo, pues todavía está por descubrir. Pero parece ser que vida no hay. Bueno, pasemos ahora a hablar de la joya de la corona, Idris 4, la cual pues se le ha dado el nombre del apellido de Rachel Locke. Vamos, que el planeta se llama Locke. Rachel Locke fue una persona, una mujer, que huyó a las montañas de Idris 4 tras la invasión de la primera guerra de los Tevarin. Esta mujer no tenía entrenamiento militar oficial, pero sin embargo dirigió el movimiento de resistencia conocido como los Grises, el cual aterrorizó a los invasores Tevarin. Después de esta guerra, pues el Consejo de Gobernadores la honró y le puso su apellido al planeta, como debe de ser, ¿no? Como el único planeta habitable del sistema, Locke es el corazón de Idris, además de ser un lugar propicio para los negocios, ya que se ha corrido la voz entre todos los entusiastas del aire libre sobre las pintorescas montañas Korsti, en el norte. Una próspera industria del turismo con sede en la ciudad Tanis y sus alrededores que está orientada a aquellos interesados en disfrutar de las vistas a pie o bien en un vehículo. El planeta, pues también es conocido por cultivar una versión distinta de variedad de la uva Ugni Blanc. La composición del suelo del planeta acentúa la acidez de esta uva, por lo que es la caña para hacer una producción de coñac y brandy, si es que esta gente sabe lo que se hace. Bueno, de hecho, el coñac, denominado, conocido con el nombre de Starlight Idris Cube, ha sido votado como el mejor coñac del universo en múltiples ocasiones, o sea que a saber cuánto cuesta una botellita de eso, ¿eh? Bueno, pasemos ya de lujos, de historias y de fiestas, vámonos a Idris 5. Este protoplaneta originalmente contenía una gran cantidad de minerales valiosos. El gobierno y varias compañías, pues como os podéis imaginar, lo explotaron sistemáticamente hasta que, bueno, durante los siglos 26 y 27 se agotaron todos los recursos, o casi todos, ¿no?, de manera significativa. Hoy las instalaciones que están allí abandonadas son más conocidas por ser ocupadas esporádicamente por delincuentes y ocupantes ilegales, como era de imaginar, vamos. Bueno, y con esto hemos terminado, pero no antes sin mencionaros que desde Idris se puede saltar a Ferron, a Garron, a Elysium y, cómo no, también se puede saltar a Retor, que fue desde el sistema que fue descubierto el punto de salto. Señores, y con esto damos por finalizado este vídeo de sistemas estelares. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Si ha sido así, pues ya sabéis, me dejáis un like en la descripción del vídeo, os suscribís al canal y siempre podéis usar nuestros enlaces de referido para que empecéis con 5.000 créditos más. Señores, sin más, se va a ir despidiendo el ciudadano Marcial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto.